Vamos a empezar a hacer el arroz. Si tú no sabes hacer arroz, tengo un video que te voy a dejar en la caja de información. Es súper sencillo y te va a servir para ayudarte con esta receta. A este arroz le voy a poner verdura previamente cocinada, el agua correspondiente a la cantidad de pocillos de arroz. Si haces un pocillo de arroz, son dos pocillos de agua y así sucesivamente. El doble. Sal. Y una cucharadita pequeñísima de color. Esperamos a que seque y mientras tanto vamos a estar pendientes de los camarones. Es importante que laves tus camarones al chorro del agua porque normalmente vienen con hielo, están congelados. Y después de que hayan descongelado y tú los puedas manipular así en las manos, tienes que revisar esta parte de acá porque en algunos, por más de que los te digan que están limpios, en algunos vamos a encontrar una vena negra y hay que retirarla. Tenemos que retirar, eso no se debe consumir. Es importante, entonces ten muchísimo cuidado porque estamos hablando del excremento del animal. Sí, es muy muy delicado. Primero, la comida de mar es muy delicada, entonces hay que saber dónde la compras y también saber limpiarla. Mientras nuestra verdura se cocina, vamos a poner un sartén con un poquitito de aceite. Cebolla cortada de la manera en la que a ti más te guste. Y al tiempo vamos a poner los camarones. Aquí ya están listos mis camarones, como pueden ver hay algunos pedacitos que están doraditos. Realmente es porque a mí me gusta dorarlos un poquito más, pero ellos no necesitan un shock térmico mayor a 4 minutos, ellos se cocinan súper rápido. Entonces, si a ti no te gustan así dorados, lo que te sugiero es que cuando el sartén esté bien caliente, pongas la cebolla y los camarones y moviéndolos frecuentemente los tengas ahí de 3 a 4 minutos y estarán perfectamente cocidos. Ya que están listos, los voy a reservar para el final, cuando ya esté todo el arroz, unirlos. Ya está nuestro arroz listo, entonces ahora lo que hacemos es moverlo un poco para empezar a dar espacio y poder integrar los camarones. Voy a empezar a integrar los camarones y no sé si pueden percibirlo, pero cambié la olla porque hice mucho arroz y entonces no me era como tan fácil moverlo en la otra olla para poder integrar. Pero pues básicamente es mezclarlo, que queden bien repartidos por el resto del arroz que estás preparando. Y lo dejas aproximadamente unos 10 minutitos en fuego bajo para que se integre también el aroma de los camarones en nuestro arroz. Pues ya estamos listos aquí con nuestro arroz. Voy a taparlo. Lo dejamos 10 minutos, como les dije, y ya podemos servirlo. Pues aquí ya lo tenemos porcionado, servido, y realmente tú lo puedes acompañar con papas, con patacones, o sencillamente lo puedes servir solo. Y lo que quiero que tengas en cuenta es que esta preparación es solamente una de las posibles preparaciones, porque en otros canales de YouTube puedes ver diferentes formas, diferentes ingredientes, mucha gente no lo hace con zanahoria, entonces puedes variar, no es una regla. Y no está patentado ni estipulado, así que tú puedes variar con los ingredientes que a ti más te gusten. Espero que lo puedas disfrutar, que te animes a hacerlo, no es nada complicado. Y si quieres ver de pronto más recetas fáciles y básicas,
te invito a visitar la cajita de información de este video, donde vas a tener los links como de mis videos así súper fáciles y chéveres en caso de que estés empezando en la cocina. Y si te gustó este video, te agradecería que me regalaras un like. Y bueno, nos estamos viendo en una próxima receta. Anímate a seguirme en las redes sociales, a activar la campanita de notificaciones de este canal, a suscribirte porque es totalmente gratis y nos estaremos viendo en un próximo video. Bendiciones para ti. Chao, chao.